Duerme, mi amor, por favor, no llores. Algún día vas a tener tu propio caballo. Shina, debes saber que mis hermanos, Atenea y los del Olimpo, no se detendrán hasta encontrarme. Será mejor que se den prisa. Porque si no estoy equivocada, Celesta, cuando esta vela se apague, morirás. ¿Te imaginas? La muerte de la muerte misma. Y mi hija y yo viviremos para siempre. Shina, así no eres tú. Ni tú, Gabriel. En alguna ocasión pelearon para liberarme. Es verdad, de algún modo la maternidad me hizo dura. El dar a luz a un hijo no es suficiente para balancear en uno sus bien fundadas creencias. ¿Y cómo es eso? Manteniéndome aquí, estás condenando a aquellos que podrían encontrar la paz al sufrimiento eterno. Señora, desde la última vez que nos vimos decidí que causas más sufrimiento viva que muerta. La muerte no es para temer, Shina. Yo solo visito a los que llegó su hora. ¿Qué es su hora? Pero... ¿quién decide cuál es la hora de morir? Estás al servicio de cada guerrero y asesino. Solan, mi único hijo. Su hora llegó cuando alguien más decidió que no fuera. Y llegaste corriendo sin preguntar nada. No terminaste con el sufrimiento de mi pequeño hijo, Celesta. Le robaste su vida. Y Marcus. Y Lysius. Tu hermano. Y Lysius. Lysius. No solo era mi hermano, era mi mejor amigo. Y el crecer era todo para mí. Él me aceptaba por lo que soy y por lo que era. Y si no te lo hubieras llevado, habría crecido para ser alguien. Por favor, no hagas esto. Ella es inmortal, jamás entenderá el dolor de perder a alguien. Sí lo hará. Sí lo hará. Porque también tienes un hermano. Sí. Hades es mi única familia. Y el primero en aceptarme por quien soy y lo que soy. Puede que no esté de acuerdo con sus acciones recientes, pero creo que él cree que hace lo correcto. Siempre he sido fiel a sus convicciones, y en ocasiones lo hace obstinado. Pero creo que esa es su más noble cualidad. Llegar a perderlo sería inconcebible. Pero si él te pierde, ¿qué diría sobre eso? Puede que nunca lo sepa. La muerte puede terminar el sufrimiento, Celesta. Y el sufrimiento empieza para los que se quedan. No permitiré más eso. No puedo perder lo que queda de mi familia. No perderé otro hijo. Tiene razón sobre algo, Shina. Los dioses no van a detenerse. Mantener a Celesta los previene de matar a alguien más, pero causarán sufrimiento. Comenzando con el más vulnerable.